César, pues un año de ensueño. Primero logras debutar con Naranjeros de Hermosillo y ahora estás en tu primera postemporada. Platícanos, ¿alguna vez te imaginaste? No, pues sí me imaginé, ¿no? Desde siempre he sido una persona muy optimista y sí me imaginé que pude estar en esta situación ayudando al equipo, ¿no? En cualquier forma, y pues gracias a Dios se dieron las cosas y es lo que estoy haciendo, ¿no? Gracias a Dios estoy ayudando al equipo, estoy aportando con mi granito de arena, y es lo que estamos haciendo todos ahorita. Tus compañeros a lo mejor tienen un poquito más de experiencia en cuanto a la receptoría se refiere. ¿Cómo te sientes de que el manager, Bronze Gold Patrick, te dé la confianza de estar jugando seguido en una postemporada, sobre todo? No, pues muy bien, ¿no? He aprendido muchos de mis compañeros, especialmente pues el que tiene más experiencia es Sergio Burrell, ¿no? Me he vuelto muy, muy apegado a él, me he vuelto un muy buen amigo mío, ¿no? Y pues eso demuestra todo el trabajo que he puesto, ¿no? Que Bronze Gold ya me está dando la oportunidad de, o sea, la confianza de estar en la receptoría, ¿no? Pero pues gracias a Dios eso pasó, es por el trabajo duro y pues gracias a Dios estoy ayudando al equipo también a la defensiva. ¿Qué consejos te da Burrell o cómo te apoya? No, pues toda la experiencia que ha vivido, cómo se manejan los pitchers veteranos, cómo tratar a los umpires, cómo las conversaciones que tiene que tener uno con el umpire para pues tenerlo en tu lado, ¿no? Y más que nada, cómo llamar un juego, pues él tiene mucha, mucha más experiencia que yo y estoy aprendiendo de él cada día. Platícanos, a lo mejor la afición no se da mucho cuenta de esto, ¿cómo te preparas tú con tu lanzador cuando vas a iniciar un juego, por ejemplo? No, pues primero en el bullpen veo qué lanzamiento le está funcionando mejor, ¿no? Y después yo a criterio del pitch, yo le doy mi opinión al pitcher, a criterio del pitcher yo le pregunto, oye, ¿cómo te sientes más cómodo? Y él me dice, pues, la pichada con la que se siente más cómoda, ¿no? Pero también estamos viendo cómo, o sea, las debilidades de los bateadores, ¿no? Pero finalmente pichamos con lo que el pitcher traiga, la fuerza del pitcher en ese juego y pues, ¿no? Así yo creo. Bueno, tuvieron un inicio difícil el primer juego allá en Hermosillo. ¿Cómo le hacen para sobreponerse de algo tan duro? Lograron salir con la victoria y bueno, van tratando de regresar la serie a casa, ¿no? Sobre todo. No, pues ahí demuestra la química que tiene el equipo, ¿no? Tenemos muy buena química, todos nos apoyamos unos a los otros, ¿no? Y no bajamos la cabeza. Y sí, fue un muy feo inicio de postemporada, ¿no? Pero pues lo bonito del béisbol es que vas y juegas el otro día, ¿no? Hay que tener memoria corta, eso fue lo que hicimos y gracias a Dios salimos con el resultado bueno.